¡No tiembles, no tiembles! Que me da rechecito. Ahí están mis papás. ¿En serio? ¡Sí! ¡Sus papás, huevón! ¡Sus papás! ¡Me ha mojado el culo con pisco, huevón! Sí, pero no sabes. No sabiendo, chupando. ¿Quién? ¿Todos van a chupar? ¿Todos? Sí. ¡Qué rico! Pisquito para ti. Pisquito. Uy, como pollitos abren. ¡Ay, no! Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Paletras Canadá. Está el gran, el único, el incomparable y borrachonix, fucking Ronix. Y el día de hoy vamos a salir a la calle a grabar un programa en el que tú tendrás que responder chupi. Si responde bien, te llevarás dinero en efectivo. Si responde mal, te llevarás un shot de pisco. Fita para esta próxima, así que este es el tema central de nuestras preguntas. Nos vemos en Pauly Roddy. Hola, mi brother, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Con frío. ¿Cómo te llamas? Carlos José. ¿Tienes cierto parecido con alguien puta famoso, güey? Linguini, quizás. Puede ser Linguini, ¿no? Puede ser. Linguini del Parque Kennedy, güey. Claro. ¿También eres probador de platos, algo así? Claro, no. ¿Crítico? Bueno, crítico en realidad con los vinitos, quizás con las pastas ahí. Pasta. Pasta. No. Diferentes tipos de pastas. Claro. Siempre. No, se te ve pastelero. Hermano, mira, estamos haciendo una dinámica bien sencilla. Te voy a hacer tres preguntas. Ya. De las tres preguntas que te haga, cada pregunta que tú respondas bien, te voy a dar plata. Ok. Dinero en efectivo, cash, money. Maravilloso. De cada pregunta que tú erres, ya. Dícese equivoques, ya. Falles, ya. Miss, ya. Te voy a dar un shot de pisco. Uy, para el frío. Entonces, vamos con las preguntas. Vamos, vamos, vamos. Va. Primera pregunta. ¿De qué signo fue nuestro libertador Don José de San Martín? Bueno, Don José de San Martín. ¿De qué signo? Yo te diría que... Por la cara. Por la cara, le meto un Piscis. Yo creo que nació en marzo. Mira, te estoy tirando una data que nadie conoce, ¿eh? Pero yo la conozco por los pasteles. ¿Ah? Nació en marzo. ¿De qué año? Mira, el señor 1821 le metió en independencia. Yo creo que nació en 1778. 80 quizás. Puta, qué pendejo este huevón. Alta cultura. Claro, claro, hay que aprender a conocerse también. Y lo mejor de todo esto es que la respuesta es correcta, huevón. Increíblemente. No, maravilloso. Era Piscis. Era Piscis. O sea, era medio cruzado, pues. Claro. Era medio locumba. Medio, Claro, como que iba y venía. Claro. Bien. Siguiente pregunta. ¿Quién compuso el himno nacional? Lo interpretó Rosa Merino. ¿Ya? Es que ahí siempre me agarras, pero... No, es que sabíamos que te íbamos a agarrar, entonces vinimos ya con esa pregunta. ¿De la Torre Ugarte? ¿Ah? ¿De la Torre Ugarte? Puta, hermano. Bernardo Acedo. Yo sé que tú la sabes, joder. Me arriesgo, ya, yo te digo Bernardo Acedo. Bernardo Acedo, bien. Puta, tengo que decirte que no es correcta. En realidad el primer nombre que me diste era el correcto. No, Rosa Merino lo interpretó. ¿Ese de la Torre Ugarte? Ni cagando. Sí, papi. Te lo juro. Bernardo, sí, claro. Puta, me loqueaste. Sí, pues claro. Tengo sed. Vamos, vamos. Tengo sed. No. Va. Un shotcito decente, ¿ah? ¿Eh? Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Rico, va bajando. Va bajando. Va entrando. Sí, olvídate. Lo mismo dijo mi ex. Vamos. ¿Cuál fue la primera capital del Perú? La capital histórica es Cusco. 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 Hermano, querido, mi querido amigo. No sé, puta, es Jauja, weón. Ya, ¿ves? Jauja. Puta, hermano, te vas a ir bien, bien sazonado acá. Sí. Hermano, quiero decirte que te has hecho acreedor a la poderosísima suma. ¿De cuánto? De. No lo vas a creer. Ni ganando. Sí. ¿Sí? Sí. 5 maracas. ¡Carajo! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Algo es ¡Pucha, su madre! ¡Bien, carajo! ¡Gracias, Castillo! ¡Gracias! ¡Salte, mierda! ¡De una vez! Hola, Suemi, ¿cómo te llamas? Suemi. ¿Y tú? Ariana. ¿Ah? Ariana. ¿Grande? Sí. Bien. Uy, Ariana grande, weón. Suemi, ya sabes cómo es el juego, ya sabes cuál es la dinámica. Te voy a hacer tres preguntas. ¿Estás preparada? No. No importa, igual vamos a ir. Sí. Vamos a por ello. Todo por el pisco. Todo por el pisco y por la plata, ¿no? También, mejor. ¿Te han dicho que tienes cachetitos muy lindos? No. ¿No? No. Porque no tienes, pero... Ya. Ya no quiero. Vamos, primera pregunta, Suemi. ¿Por qué Miguel Grau se tiró del Morro de Arica? No se tiró del Morro de Arica. ¿Ya? Entonces, ¿quién se tiró? No sé. Porque alguien se tiró, ¿no? Sí.
Y el grado tiene que ver con el mar, nada más. Pero no sé quién se Dos. Tiró del morro de ¿Quién se tiró? Uno. Tu mamá. ¿Qué? ¿Mi mamá? ¿Por qué mi mamá se tiraría del morro de Arica? No sé quién. Mamá, si estás viendo esto, puta, esta chica no tiene idea lo que habla. Ya, que nos pasen el shot. ¡Pasamos el shot! Suemi, has perdido la primera pregunta, por lo cual te vamos a dar un shotcito de pisco. A ver. Así, así. No tiembles, no tiembles, no tengas miedo. Chapita mejor, ¿ya? No, Chapita no. No, ya tú. Pero así, de lejitos para que no el COVID, pues. No, nadie ha tocado eso, ¿eh? Voy a temblar porque ya soy broma. No tiembles. Pobrecita, weón. Es como un conejito, así. No tiembles. Que me da rechecito. Ahí están mis papás. ¿En serio? Sí. ¡Sus papás, huevón! ¡Sus papás! ¡Me he mojado el culo con pisco, huevón! ¡Tengo el poto lleno de pisco! ¡Hola! ¡Sus papás la han visto temblar! ¡La han visto chupar, huevón! ¡Y ahora nos van a denunciar! Pero ya nos están viendo con cara de que somos una mierda, en serio. Suemi, qué gusto conocerte. Se nota que eres una persona bastante intelectual y buena chica. Si fuera tu padre, me sentiría muy orgulloso. Gracias. Chao. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Qué bueno, ¿tú? Bien, también. ¿Puedes pararte para pararme al lado tuyo? Sí. Un poquito de diferencia. Bien, Gustavo, bien. Chicos, vamos a lo que les dije. Les voy a hacer tres preguntas. Por cada pregunta que respondan bien, les voy a dar plata. Por cada pregunta que respondan mal, les voy a dar pisco. Me parece bien. ¿Ya? Entonces vamos con la primera pregunta. ¿En qué gobierno se logró la participación política de la mujer mediante el sufragio en el Perú? O sea, ¿en qué gobierno dijeron ya, miren, puta, vamos a permitir que las mujeres voten? 5 segundos. ¿En el gobierno de quién? No, obvio, ¿qué presidente? Ahí sí, no. 3. Pero no fue Toledo. Equivocado. 2. Podría... No fue Alan. No, tiene que ser antes. ¿Podría ser? No fue Castillo. Castillo. No, ¿Odría? 1. ¿Ah? ¿Odría? ¿Respuesta final? Sí. Hermano. ¿100%? Sí. Bien, Gustavo, bien. Sí, estás bien, huevón. Manuel Rodríguez. Está bien. La mierda, cualquiera diría que puta. Valieron mis años de colegio. Segunda pregunta. ¿Cuál fue la primera capital de Perú? No del Perú, de Perú. Pero responde, ¡eh! No lo mires nomás. ¿Tú dijiste que nos podíamos mirar? Ah, verdad, ¿no? Sí, tú dijiste. No. La primera capital del Perú. No sé. 5. Oh, cuidado. Están viendo ahí, ¿ah? ¿Eh? Cuidado. Ah, ni las escuchas. 3. 2. También hoy, ¿eh? Veo la cena. Cusco. ¿Cusco? ¿Respuesta final? 1. Sí. Cusco. Yo lo apoyo. No fue Cusco, fue. No le voy a decir, pero no fue Cusco. Hay que buscarlo en internet. Bien. Vamos, tienen que chupar. Tienen que tomar un poquito de pisco. ¿Quién va a tomar? ¿Puedes abrir un poquito más? ¿Está bueno? Está bien, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer presidente del Perú? ¿La mar? Él responde yo. Diga algo, pe, ¿no? Para disimular, di aunque sea puta Toledo, Paniagua, algo, di, pe. No creo que sea ninguno de esos. Ya, suéltate, lánzate con uno. Apostaría que fue la mar. No fue la mar. ¿Quién fue? No les voy a decir, pues. Pero no. Es que si después concursan sus amigos, se lo van a saber, pues. Está bien. Vamos. Ya, pero ahora que tome el... Sí, que tome ya, Gustavo. Hueleo como mierda, ¿no? Te has dado bastante. Está bien. ¿Rico? Bien. Muchachos, quiero decirles que ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Y la plata. Y también comentarles que se han hecho acreedores a la poderosísima suma. Full, chicos. Oye, tampoco no nos dijo. Amigos, full, por favor, para mis redes, todo full emoción, ¿ya? Así, si puedes, la besas, tú lloras. Ahora nos abrazamos. Todo cuenta. Abrazo todo y revientas tu celular. Todo cuenta. ¡La puta pa! ¿Ya? Chicos, quiero decirles, no se olviden lo de emoción, ¿no? Quiero decirles que se han hecho acreedores a la poderosísima suma de... Abrazo. ¿De? 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 De 5 soles. ¡Wow! ¡Todo cuenta! ¡Eso!
¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¿Y abajo quién? No sé. Ah, ¡viva la France! Vive la France. Oui, oui, oui. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Vive France. Vivons la France. Vivons. Non. Pourquoi vous dites vivons? Vive. Vive la France. Vivez. Non, vive. 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 La France. Le France. À voir. À revoir. À revoir. À revoir. Merci. Merci. Beaucoup. Ouais. Ah, oh yeah. Oh fuck yeah. Yeah. Eres borracho. Borracho. Ah, bourré. Sí. Sí. Oui. Sí, sí, merci. Et jugando, jueguito, chupando o platito. No, o ellas no pueden jugar. Pero... español. ¿Habla español? Sí. Ah. Primera pregunta. Ah, no, español, ¿no? Primera pregunta. ¿Quién es el pre...? Oye, cuidado que están soplando, ¿ah? ¿Eh? Porque voy a hacer preguntas muy fáciles, ¿ah? Castillo. Castillo. ¿Ah? Presidente del Perú. No, presidente del Congreso. Congreso del Perú. Ayudar, ayudar. Ayudar. Sí, pero no sabiendo. No sabiendo, chupando. ¿Quién? ¿Todos van a chupar? ¿Todos? Qué rico. Uy, seguridad. Seguridad muy cerca. Seguridad muy cerca a mí. Ulala, ulala. 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 Voulez-vous coucher avec moi ce soir? ¿Qué significa? ¿Quieres ah, ¿tú quieres conmigo? No, no. Lo que. Ah, yo sí quiero contigo. ¿Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Esta noche quieres. Sí, yo sí queriendo. Contigo, 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 contigo. Un chuchito por aquí. Uy, vale. Perdona. Y qué rico pisquito Perú. Salud, salud. Voulez-vous coucher? No. Ce soir. Riquisú. Riquisón, riquísimo. Segunda pregunta, ¿ok? Voy a esconder botella. ¿Cuál es el jugador más viejo de la selección del Perú? De fútbol, soccer. El Perú es Kylian Mbappé. ¡Mbappé! ¡De Perú! No, de la selección actual, ¿eh? De la que está... Pero el Perú no es famoso. Poncha la cara de la gente deprimida. Somos campeones. Somos campeones. Somos campeones del mundo. Campeón del mundo, Perú. No es la misma cosa. Tú siendo muy fría, ¿eh? ¿Qué? Siendo fría como Antártida. No teniendo corazón. Pero como no sabiendo ni un cagajú, yo dando alcohol. Rapidito. Qué rico. Pisquito para ti. Pisquito. Uy, como pollitos abren. ¡Ay, no! Última pregunta respecto a Perú antes que venga seguridad. ¿Cuál es el promedio de tamaño de pipí de Perú? ¿Qué es el medio? ¿Cuál es como the average size? The average size. The size the of you know of trompita, trompita de elefantito de peruanos. Es grande, pequeño. Pequeño. En centímetros. Centímetros. 10 centímetros. En media, sí. Media. No, no vemos del Perú. ¿Sí? ¿No han visto? No. Voy a enseñar. No voy. ¿Puedo enseñar para que vea? No, no es bien. No, no es bien, no es no, bien. No. 10 centímetros. Sí, sí. Cuando es cansado, ¿no? Cuando está cansado, sí. Cuando está triste, esa. Trompita abajo. 10. ¿10 centímetros? ¡Es correcto!
10 centímetros. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto es de la France? ¿Cuánto es de la France? 15. ¿15? ¿Sí? 20. ¿15? ¿Y cuánto es óptimo para ti? ¿Cuánto te gusta? No es la tamaño que, sino el que mago. Es importante. Sino el mago. Es the person, not the size. Sí. Oui, oui, oui. Sí. La persona, pero no la tamaño. Y ya para despedir, ¿podemos cantar algo en francés, por favor? Es la Marseillaise, ¿no? Es la Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. Agárrame la manija, Pepe le puso le chile, ¡viva la France! Ok, muchas gracias, merci beaucoup, s'il vous plaît, ou le beaucoup cher. Ok. ¿La plata? ¿Sí, la plata? ¿Qué plata? ¿Qué plata? ¿Dónde? ¡Coge la puta! Disfruten de este poderosísimo video que fue diseñado para que ustedes se entretengan, la pasen bien y sobre todo disfruten de sus vidas. Yo soy Poli, detrás de cámara está el único incomparable y todavía no remojado mis fucking Ronix. Y será hasta una siguiente ocasión. No olvides que en la pantalla tenemos una serie de videos que tú podrás disfrutar, compartir, comentar y degustar a lo largo de todo este video. Se nos vemos en la siguiente ocasión. Poli Ronnie. La plata. ¿Tiene yapé? Abonnez-vous à Polyronie.